Bueno, ya han recogido el lote de vacas de la sierra. Ahora hay que acercarlos a la zona de corrales. Ya están ahí llegando prácticamente. Es muy complicado con sus becerritos. Hemos rescatado a uno de los becerritos. Ojo, porque fijaos qué vaca tan seria. Ahí tenemos a Impulsivo, ahí está el semental, el toro semental al que hay que dejar a un lado, apartarlo de su lote de vacas. Hay una querencia total entre las vacas y el toro, llevan mucho tiempo juntos, el toro prácticamente lo que hace es cobijarse. Las vacas son para él como un enorme ejército que le cobija. Él siempre trata de ir en medio o al final. Bueno, el toro se ha quedado cortado y bueno, ahora el problema es mucho mayor porque el toro se arranca y es peligroso. Antonio, vais a intentar subirlo, ¿no? Voy a intentar subirlo con los bueyes. Con los bueyes. Y si... en caso de que no quiera subir con los bueyes, pues lo haremos con los perros. O lo intentaremos con los perros. ¿Y los perros qué le hacen al toro? Pues los perros le atacan, le muerden y el toro, pues cuando se ve acosado, va a buscar la querencia de las vacas que está arriba. ¿De qué raza son los perros? Pues tenemos un border collie. Tenemos un alano español y un perro de agua cruzado con alano español. ¿Y estos son bravos, son fuertes? Son fuertes. El alano español es un perro muy fuerte. O sea, esa ya es la última opción. Esa es la última opción. La última opción, si el toro no quiere subir, los perros. Echarle los perros. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Venga, vamos para allá. Ahí viene el toro que se había quedado descolgado de la vaca. Fijaos, el becerrito que va por delante es prácticamente el buey y los cabestros van amparándolo. El toro va hacia su querencia, hacia las vacas. El toro ya ha llegado, pero fijaos, está muy pendiente de todo. Hay que tener mucho cuidado porque el toro está enfadado, no quería venir hasta aquí y está pendiente. Así que ahora va a ir con el resto de los sementales, Impulsivo. Se llama ese toro, que vemos castaño, prácticamente colorado. Este es el semental que ahora va a descansar después de haber estado 3 meses con las vacas. Va a pasar justo por aquí, por donde estamos nosotros, para ir con el resto de los sementales. Cuidado, cuidado, porque el toro va a entrar y se viene para nosotros. Bueno, vaya susto, cómo se nos echó encima. El toro estaba muy enfadado, fijaos, mira hacia todas partes y se arranca contra todo. Este es un momento de mucho peligro. Es un peligro total, se ha quedado solo. Fijaos, cuando el toro se queda solo, acomete contra todo. Hay que intentar hacerlo con mucho cuidado, abrir la puerta para que se vaya con el resto de los sementales. Bueno, ya vamos a liberar a la becerrita. Está aquí, la hemos traído porque ya sabéis que el trayecto era muy largo y además monte muy pendiente y como lleva 2 días solamente de nacimiento, no podía subir, no tenía fuerza. Joaquín ya está preparado y Antonio, ¿no? Sí, ya estamos preparados para echársela a la madre. ¿A la madre está ahí ya? La madre está ahí apartada. Sí. Y ya se la vamos a echar para que mami esté con ella. Perfecto, pues venga, vamos allá. Está empiolada, es decir, que tiene las patitas amarradas. Sí. Cuidado, cuidado, a ver si se cae. Cuidado. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ir por el carril, ¿no? Sí, vamos. Venga. Por detrás de la plaza. Sí. Y se lo vamos a echar. Pues la madre ya está aquí en los corrales. La madre está en los corrales apartados. Bueno, y ella está escuchando a los bueyes, los cencerros y todo el río. Ella lo está escuchando todo. Claro. Y la madre, pues la, como brame, la escucha también a ella. Ahora la madre, cuando la vea, ¿se puede arrancar? No, ahora la madre la reconoce, sí. La va a oler y la becerra, pues se va a pegar a la madre y va a intentar lo más seguro de mamá. La madre la conniveleta, ¿no? La conniveleta. Que tiene un par de pitones, además está en punta, ¿no? Sí, 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 está en punta. No vea cómo es la madre. Bien,
dejan a la becerrita, que no podía llegar hasta la parte alta donde estaban los cerrados, donde estaban ahí las madres. Y ahora fijaos cómo la madre rápidamente va a ir hacia ella. Fijaos, la madre es muy seria de pitones. Fijaos cómo la cobija rápidamente.